¿Cómo están, gente? Estamos aquí en Chicago. Venimos a jugar un partido de una liga del Chi-Town Tennis. Estamos aquí en las canchas de... ¿cómo se llaman aquí? Gurney, creo. Estamos por el Chinatown, Southside Chicago. La primera vez que vengo a estas canchas. Aquí, como pueden ver, tenemos traigo mis mochilas con un sándwich. Traía dos, ya me comí uno en el camino. Agua, café, ice coffee. Pero la verdad ahorita está haciendo mucho calor. Hemos de estar como 85 grados. Y pues ya el ice coffee ya se le derritió el hielo. Entonces está bien porque se le baja el azúcar, pero te deshidrata. Entonces no es recomendable tomar café antes de jugar. Si puedes en la mañana y unas 3-4 horas antes de jugar, pues sí. Pero yo soy adicto al café y pues me vengo tomando café en el camino. Y a veces he pagado el precio, de que empiezas a correr, a hacer ejercicio y te dan agruras. Miren, ahí está el Sears Tower. Estoy aquí al sur de Chicago, cerca del Chinatown. La verdad nunca había jugado aquí en esta área, en estas canchas. Es la primera vez, pero pues bueno, aquí escogió el rival. Las canchas están pues más o menos en buen estado. Aquí están los chavos jugando, parece que también de una liga, o practicando, porque están muy separados y ni platican. Cuando se paran, los dos se quedaron de su lado sin platicar. El calor está fuerte, 80-85 grados, soleado. Como les digo, café, que ya no se los recomiendo tomar. Traigo Gatorade, me lo voy tomando durante, ahorita ya un poco, y durante el transcurso del partido. Agua con hielo, esta sí está agua súper fría. En el termo mis dos mochilas, raquetas, una gorra, toallas adentro para secarme el sudor de la cara y de las manos. Una liga para calentar, calentar el brazo. Pelotas, obviamente, y acá traigo más agua y una o dos camisas extras para cuando esta se empape de sudor, pues me la cambio. Hoy mis spray para limpiar mis lentes están sellando de sudor y se pues deja uno de ver. Más o menos es lo que traigo en mi mochila, la cosa esta para el sudor. La pongo también, me la pongo por secarme el sudor de la frente. Y también un poquito por cábala, la verdad. Pues uno se acostumbra a jugar, a vestirse, a hacer ciertas cábalas. Ya ves, lo hace Rafa Nadal, lo hacen los futbolistas. Y uno también se acostumbra a hacer sus rutinas, sus rituales. Y es lo que más o menos traigo en mi mochila. Pues es más o menos lo que les quería comentar. Ya volteé la cámara, lo voy a editar al rato. Es lo que les quería comentar. Aquí están los chavos estos jugando atrás de mí. Y pues al rato les hago un resumen cómo quedó el partido. Cuídense. Ojalá me vaya bien. Chavo, nunca he jugado con él. Jugó con una persona que yo jugué, un amigo. Mi amigo me ganó en 3 sets y el último set fue muerte súbita, muy parejo. 7-6 me ganó el último set. Y jugó con ese amigo y mi amigo le ganó en 2 sets, 6-3, 6-4. O sea, buen nivel, pero si nos vamos a la lógica, yo debería de ganar. Aunque la lógica, todos los partidos y los estilos son diferentes. Entonces no hay lógica en el deporte ni en el tenis. Todos los partidos, las condiciones, los estilos son diferentes. Saludos, cuídense. Al rato hago el resumen de cómo fue. Estamos el domingo 3 de julio, fin de semana, feriado, festivo por el 4 de julio aquí en Estados Unidos. Saludos. Aquí estamos, gente. Ganamos. Ganamos. Juego muy cabrón, la neta. Un cuate grandote, alto, americano. Gordillo, no obeso. Pero pues sí, con unas libritas de más que yo. Y con un juego zurdo, igual que yo. Con un revés a dos manos y con mucho spin, sus tiros. Y un juego raro, sus tiros, su juego raro. Aparte de ser zurdo, yo soy zurdo, pero no juego con
casi nadie que es zurdo. Antes él tenía meses de no jugar con ningún zurdo. 8 meses, yo creo. Entonces, también traía sus cuerdas Hyper G. O sea, es un nivel ya elevado. No es que vengan aquí a aprender a jugar ni nada. Ya es un nivel elevado. Y pues vine a su cancha aquí a Chinatown. Allá atrás está el Sears Tower, a ver si lo ven. Ahí está ese que ven aquí es el Sears Tower, gigante. Hasta acá se ve. Estamos en el Chinatown. Juego cabrón porque por su estilo de juego, él mucho spin, mucho slice, su revés a dos manos, derecha, su forehand, que es la su derecha, que es zurdo, a una mano, pero a veces también el revés lo tiraba a una mano. Entonces, como ambidiestro, güey. Luego también raro porque en las voleas, algunas voleas las pegaba a dos manos. Y era un, lo que le llaman aquí, en inglés, en Estados Unidos le dicen ball junker. En español, en México, es un pasabolas. O sea, un pasabolas, pero avanzado. No cualquier, güey. Un pasabolas que también te tira muchos slice con efecto y mucho spin también. Y te pasa 4 o 5 bolas y tú tienes que estar ataque y ataque y ataque. Entonces, estaba cabrón. El primer set me lo ganó 6-2, 6-2, y yo estaba puta madre. Y el calorón aquí está, puta, fuerte el sol, ahorita se bajó. Me ganó 6-2 el primer set, dije, ¿qué hago, cabrón, puta? Pues cambié de raqueta porque estaba agarrando una con una cuerda muy ligerita para darle mucho spin, pero no estaba teniendo tanto control. Entonces agarré el mismo hybrid de cuerdas, pero con una cuerda más gruesa. Esa cuerda me dio más control en mis tiros. Y le empecé a pasar pelotas. Me di cuenta que su forehand, que era su izquierda solita, o sea, no su revés, su derecha, pero su zurda, era su punto débil. Y le empecé a tirar pelotas. Y le gané el segundo set 7-5. 7-5, sí. Y el tercer set, puta, dije, no, pues es hora o nunca. Y se enojó el güey. De repente, eso bullshit, que la chingada, bullshit. Como son los pinches, algunos jugadores, cuando se enojan empiezan a hacer mamadas así. Discúlpenme la expresión, pero pues es aquí como se ponen en las ligas a veces. No debería ser, pero a veces o muchas, algunas veces, que desafortunadamente es frecuente, así se ponen. Y es para tratar de intimidar al jugador, para tratar de meterte nervios y sacar su frustración, su coraje. Pues, bullshit, que es que por una pelota que le marqué out. Entonces, empezó a mentar madre y la chingada. Yo me calmé. También no menté madre, pero sí me empecé a reír de él, decía, pendejo. Y y ya nos calmamos los dos. Entonces le gané el segundo set 7-5. Nos vamos al tercero. Y dije, chingue su madre, ahí voy. Iba 2-0. Yo ganando 3-1. Luego me alcanzó 3-2. Me alcanzó 3-3. Me iba ganando. Le dio la vuelta el 4-3. Y dije, puta madre, ¿qué hago? Y lo noté, pues flojo, lo noté que no estaba decidido. Y le alcancé 4-4 y dije, chingue su madre, voy. Y le empecé otra vez, ya los dos estábamos tensos, o sea, el juego estaba tenso. De esos juegos que, puta, a ver, es el que falle menos, ¿no? El que ataque lo más posible sin fallar. Y empecé 4-3, 4, iba yo perdiendo. Y luego 4-4, dije, vamos, 5-4. Y dije, aquí soy. Y empezó a sacar él y se me empezó a venir a la red. Iba 15-0, 30-0, 30, no, 15-0, 15 iguales, 15-30, luego 30 iguales, luego 40-30 yo, y le metí un pinche passing shot de reset. Me tiró una bola, se la pasé, me tiró otra ahí a la esquina, a mi revés, se me subió a la red y le estaba tirando glue, y le metí un pinche passing shot de revés, poca madre, de top spin, y así, praza, pasó aquí, cayó aquí, adentro. O sea, no hubo ni duda, pinche passing shot de revés de allá, cayó aquí, puta. No tuvo, bro, pues nadie ahí. I'm so bullshit, voy a chingar. Cálmate, güey, le dije en inglés. Hey, take it easy, it's a friendly match, friendly league. Nobody makes those things like you do. Ah, que bla, 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 bla. Le dije, ok, relax, man, we can play again. Pero, pues, me lo chingué. Y sí se desencabronan. Pero bueno, fue la experiencia de hoy. Desde las 4:30. Creo que ahorita son como las mínimo 6:30, 6:45. No, 3 sets. Pues estamos, yo creo, cerca de 3 horas. Pero ganamos. Saludos, gente. Estamos, son unas batallas, mentales, físicas.
son batallas físicas, tenísticas, de talento tenístico de tiros y mentales y emocionales, mental. No debes, esos, alguna gente como este güey empiezan bullshit, inventar madre. No puedes dejar tú como jugador que esos güeyes te quieran intimidar, porque es lo que quieren, es lo que buscan como en cualquier deporte, intimidarte para que no saques tus mejores tiros o para bajonearte. Entonces sí, lo mandé y le dije, cálmate güey, es friendly match. Ahí te gané bien. Saludos, cuídense. Miren, ahí está el Sears Tower. Por acá está, ahí está. Ahí mero. Estamos aquí en el Chinatown. Cuídense. Jueguen tenis. Gracias por escuchar los videos.